Hola vegans, hoy os traigo una receta de salsa tzatziki, la salsa griega. Bueno, pues esa que lleva yogur, nosotros lo vamos a hacer pero todo vegano. Como siempre, veganizando recetas en este canal. Y bueno, con su pepinito, con todo. O sea, os va a fascinar esta receta tan fresquita que aunque ahora haga fresquito, os va a la redundancia, pues no importa, las ensaladas son bienvenidas todo el año. Y además es una buena guarnición y un buen acompañamiento para las comidas. Así que comed verdes. Y bueno, la podéis poner a verdes, la podéis poner a pasta o a lo que queráis. Lo que pasa es que bueno, yo os doy una idea y ya vosotros elegís cómo comeros esta salsa. Pero vamos, probadla porque está divinamente rica y maravillosa. Y nada, seguidme por las redes sociales, que tengo Instagram, Facebook y TikTok. Y que vamos a pasar a ver los ingredientes ya, ya mismo. Venga, vamos allá. La salsa tzatziki griega es también conocida como raita y es una salsa típica de la cocina india cuyos ingredientes principales son pepino y yogur. Se hacen tan solo 3 pasos y toma solo 5 minutos. Es plant-based, no tiene lactosa, vegana, sin gluten, buena fuente de vitaminas y minerales, ideal para hacer 2 chapita, súper fácil de preparar. Los ingredientes que os voy a decir a continuación son para 4 o 5 porciones. Los tenéis en la cajita de la descripción y voy a utilizar cebolla morada, diente de ajo, yogur de coco, aceite de oliva, zumo de limón, comino en polvo, cilantro fresco picado, pepinos sin semillas, menta fresca picada, sal y pimienta negra molida. La preparación es muy sencilla, simplemente voy a picar finamente la cebolla, el ajo y el cilantro. Voy a mezclar la cebolla y el ajo junto con el yogur, el zumo de limón, el comino y el cilantro.
Voy a picar el pepino sin semillas y lo voy a añadir a la mezcla anterior junto con la menta picada, la sal y la pimienta. Voy a escurrir bien el pepino para que no le queden restos de la agüita que suele soltar. Y listo, tanto la raita india como el tzatziki griego son salsas ideales para adobar o acompañar alimentos como el tofu, tempe, eura, ensalada de cereales, cremas, patatas, rebozados, falafels, lo que se te ocurra. Si te gustó la receta, guárdala para que no se te olvide. Si te ha gustado el vídeo, puedes darle a like, me gusta, manita arriba, suscribirte en el botón rojo que dice suscribirse, compartir en las redes sociales con tus amigos y nos vemos en un siguiente vídeo. Bueno, ¿qué os ha parecido esta salsa tzatziki? Que también se llama raita, en algunos países se llama tzatziki o raita vegana. A mí me ha fascinado, la voy a hacer este verano que viene muchísimo y la primavera, aunque ahora en el invierno también. Así que como viene antes el invierno, la voy a hacer en el invierno, no me importa porque me encanta. Y nada, pues no sé, se me ocurre también que la podéis acompañar con picos de pan, tostadas, para bocadillos. Es que se me ocurre, mira, por poder la podéis comer hasta con tortilla, o sea, como queráis, como os apetezca. Que si os ha gustado el vídeo le deis un me gusta, manita arriba, que os suscribáis, que si ya estáis suscritos. Hola Mishi, hola, mirad. Ahí va la Mishi Mishi. Bonita. Hola, guapa. Que os suscribáis al canal si no lo estáis en el botón rojo que dice suscribirse. Que si ya lo estáis, que activéis la campanita de las notificaciones para que YouTube os avise correctamente cuando yo he subido un nuevo vídeo. Que mi gata viene a darme mimitos. Y que nos vemos en el siguiente vídeo. Que un beso muy, muy grande y me dejéis abajo las sugerencias de vídeos que queréis ver. ¡Mua! Adiós.